Muy buenos días, señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señor secretario de Salud, maestro Jorge Carlos Alcocer Varela, subsecretario doctor Hugo López Gatell, director general del IMSS, maestro Zoe Robledo. Muchas gracias por la invitación, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Por parte de COFEPRIS, es un honor participar el día de hoy y poder sumarnos al importante tema expuesto, que es el alto riesgo a la salud que representan los vapeadores, así como la estrategia de prevención a las adicciones del Gobierno de México. Esta mañana presentaremos las acciones de la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS durante la segunda Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios. Siguiente, por favor. Como antecedente, desde el año pasado, por instrucciones de nuestro señor Secretario de Salud, COFEPRIS realiza más de 100 actividades en el territorio durante una semana denominada Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios. Este año, además de las actividades realizadas en los municipios de cada entidad por autoridades estatales y federales, sumamos a Colombia como país invitado. Además, recibimos autoridades regulatorias homólogas de países como Cuba, Honduras, San Vicente y las Granadinas y El Salvador, entre otras, impulsando la estrategia de solidaridad regional en el marco de la creación de la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. En paralelo a los eventos en el territorio realizados en centros comunitarios, mercados, escuelas y centros y servicios de salud, en nuestra Secretaría de Salud en Guerrero tendremos la sede de la Semana Nacional. Del 24 al 29 de abril, la comunidad guerrerense podrá disfrutar de mesas de diálogos, de charlas, de proyección de películas, exposiciones de arte y muchas otras actividades de fomento sanitario en nuestra Secretaría de Salud en Acapulco. Agradecemos el apoyo incondicional, por supuesto, de la gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, anfitriona de honor de las autoridades de toda la región y aliada de la protección a la salud de las guerrerenses y los mexicanos. Siguiente, por favor. Los invitamos a consultar la agenda temática en nuestra página web y participar en las actividades, las cuales podrán ver en vivo en nuestras redes sociales y en la COFEPRIS de cada estado. Hoy, 25 de abril, es un honor inaugurar la segunda Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios desde este magno espacio y los invito a participar en todas las actividades. Siguiente. Además de los eventos y charlas informativas, este año hemos decidido emprender un reto histórico, el primer denunciatón nacional contra el vapeo de COFEPRIS. Siguiente. Recordamos que en octubre del año pasado presentamos en este mismo espacio los resultados de nuestra investigación en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el mismo que liberó más de 100 millones de vacunas para la atención de la COVID, sobre las sustancias que contienen los vapeadores. Gracias a un robusto estudio científico con los más altos estándares técnicos y una visión innovadora de la regulación sanitaria, fuimos la primera autoridad sanitaria en analizar los productos utilizados para vapear. Detectamos en el análisis cromatográfico que pueden ver 33 sustancias en los vapeadores, de los cuales solo 3 estaban descritas o reportadas en las etiquetas de los fabricantes. Además del enorme engaño al consumidor, descubrimos sustancias como linalol, utilizada para matar cucarachas, y alcohol bencílico, normalmente encontradas en jabones o productos para limpieza. Siguiente. Dimos a conocer estos resultados de una manera diferente, enfocado en advertir a los riesgos a los jóvenes que son cada vez más seleccionados con los objetivos de las grandes industrias del tabaco. Trabajamos con la Secretaría de Educación Pública, la secretaria Leticia Ramírez Anaya y la subsecretaria Marta Belda y el Canal 11 para compartir los resultados técnicos en un lenguaje claro, amigable para nuestros jóvenes y preciso. En paralelo, desplegamos operativos a nivel nacional
para suspender aquellos puntos de distribución cercanos o incluso frente con frente a instituciones educativas. Gracias a la vigilancia sanitaria y a denuncias de nuestro pueblo, hemos recibido más de 500 denuncias tan solo en lo que va de este año, resultando en casi 100.000 vapeadores asegurados. Siguiente, por favor. Hoy, en el marco de la Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, invitamos a todas y todos, pero especialmente a nuestros jóvenes, a participar en el denunciatón contra el vapeo. Invitamos a la población a ser parte del cambio y denunciar la venta de vapeadores en establecimientos y máquinas expendedoras. Como autoridad, nos comprometemos a responder de manera ágil a estos locales que se localizan principalmente en lugares frecuentados por jóvenes, parques, plazas comerciales y centros nocturnos. Denunciar es muy fácil, pues se puede realizar a cualquier hora a través de la página de internet de COFEPRIS o esta semana utilizando la frase denunciatón nacional. La meta son 500 denuncias en una semana, un nuevo récord para nuestra institución y a la que responderemos con personal sanitario desplegado en todo el país. Siguiente, por favor. Por último, mañana miércoles 26 de abril tendremos el enorme honor de suscribir la Declaración de Acapulco. Esta declaración, firmada entre las agencias regulatorias de México, Colombia y Cuba, representa el primer paso en la constitución de la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Esta agencia, que ya cuenta con el apoyo de 10 países de nuestra región, representa un sueño latinoamericano que consolida la transformación de los sistemas regulatorios hacia la autosuficiencia y la soberanía. Siguiente, por favor. Trabajamos con Colombia y Cuba, dos países con agencias reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, así como colegas del Caribe y Centroamérica, en procesos que permiten, y vamos a lograr, tener más accesos a medicamentos y vacunas en menor tiempo, con la calidad que todos merecemos. La AMLAC servirá para establecer estándares comunes, lo que garantizará la calidad de los insumos utilizados en la región, eliminando la duplicidad regulatoria entre los países hermanos. También promoverá la investigación clínica y las terapias innovadoras en nuestro continente. La Declaración de Acapulco representa un momento histórico para la regulación sanitaria, la salud humana y el acceso a medicamentos y dispositivos médicos en beneficio de la salud pública de toda la región. Muchas gracias y esperemos que nos puedan acompañar el miércoles al mediodía en la transmisión de la Declaración de Acapulco, así como enviando sus denuncias sanitarias en el Denunciatón Nacional. Muchas gracias.